Santísima Virgen de las Lágrimas, Reina y Señora de tu Hermandad y de la Parroquia de San Pedro, los niños de tu cofradía acudimos ante ti para bendecir a Dios con la ilusión de poder volver a vestir la túnica blanca para hacer nuestra estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Después de 2 años sin poder hacerlo, volveremos a acompañarte en un Miércoles Santo especial, en el que no podremos olvidar a las personas que aún sufren los efectos de la pandemia y a las víctimas de la guerra. Esa tarde, marcada por nuestra alegría e ilusión, seguirá siendo para nosotros un momento de conversación y gracia de reconciliación con Dios y unión con nuestros padres y hermanos. Hoy más que nunca te ofrecemos el esfuerzo y el estudio, y desde esta capilla o desde nuestras casas unimos nuestra plegaria a la de nuestros padres y abuelos que te rezan con devoción. Te pedimos que intercedas por nosotros ante tu Hijo para que todos seamos fieles a las raíces cristianas que recibimos de nuestros mayores y comprendamos que el mayor tesoro de nuestra vida es la fe en tu Hijo Jesús. Bendice a nuestra hermandad, a nuestra parroquia y a nuestra diócesis. Intercede por los enfermos de coronavirus y su familia. Recuerda de una forma especial a los hermanos que ya no están a nuestro lado. Protege y fortalece a nuestro querido párroco Don Domingo y manténlo muchos años a nuestro lado. Refuerza a nuestro hermano mayor y su junta de gobierno y a todos nuestros hermanos para que sepan ser testigos de la misericordia de Cristo. Bendice también a nuestra familia. Ayúdanos, Madre de las Lágrimas, a ser fieles a tu Hijo, testigos de tu Evangelio y samaritanos de nuestros semejantes, especialmente de los más pobres y de los que sufren desamparo o soledad. Pero este año, por tercera vez, te volvemos a pedir salud y esperanza, mientras esperamos con la ayuda de Dios a que llegue el fin de esta pandemia. También te pedimos por los niños que sufren los estragos de la guerra en Ucrania, por todos los niños que están lejos de la paz. Te consagramos nuestras vidas, alienta nuestros propósitos de fidelidad a tu Hijo hasta que nos encontremos con Él y contigo en el cielo. María Santísima de las Lágrimas, Reina de los Santos Mártires, ruega por nosotros. Ya queda muy poquito para el Miércoles Santo. Thank you.